Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack. Como os dije, hoy tenemos aquí el vídeo del Bullet Journal del mes de enero de 2020. De cara a los vídeos del año que viene del Bullet Journal, sabéis que me he propuesto hacer más dibujos, hacer temas más elaborados. Lo que quiero hacer es escoger un tema cada mes y a lo largo de la organización ir planteando diferentes dibujitos, el tema de los colores y demás. Y como podéis ver, este mes he escogido el tema de las bombillas, porque las bombillas son unos objetos que me gustan mucho, son muy fáciles de dibujar y aparte son como en plan la creatividad. Es un objeto brillante, entonces como optimista, alegre, no sé, me gusta mucho y va perfectamente con el color del bullet journal de este año, que es el amarillo. Entonces todo el tema gira en naranjas y amarillos, aparte de que tenemos algún poquito de azul que veréis ahora en la portada. Y nada, comentemos un poquito los diseños. Pues para esta primera portada os dije que quería hacer dobles portadas con el nombre del mes y una quote y dibujos, ¿no? Pues aquí he hecho varias bombillas colgando con el tema este de las guirnalitas de colores, quotes, porque las quotes no pueden faltar nunca. Y entonces nada, tengo primero diseñados todos los dibujos y bueno, toda la organización la hago siempre primero a lápiz y luego la paso a boli y luego pues lo borro todo, que veréis que borro mucho en estos vídeos. Pero bueno, básicamente esto me ayuda a organizar a vista y a plantear las ideas y hacer los bocetos y los diseños y luego pues voy ya pues pasándolo a limpio. Y bueno, veréis que voy coloreando. Este mes el tema de acento es el amarillo, como os digo. He usado también el gris para la base de las bombillas y bueno, el azul solo para los detalles de esta portada. Pero bueno, este es el diseño de la portada. Vamos a ver cómo he organizado el mes. Lo primero que he hecho ha sido poner unas pegatinas que me compré, que si os soy sincera no me acuerdo dónde son, pero bueno, básicamente es un 1, así marco dónde está enero. Y empezamos a crear la organización del mes a vista, que veréis que también me he equivocado, porque el mes empezaba en miércoles y lo he empezado en jueves, pero bueno, luego he hecho un apaño y lo he arreglado. Pero he escogido hacer el calendario con el boli amarillo este, aunque se veía el lápiz, no me importa. Luego veréis que también le doy unos detallitos en las esquinas con un boli negro. Bueno, y aquí podéis ver cómo he arreglado mi error, porque había puesto todos los días del mes y obviamente pues lo había empezado en el jueves, empecé el miércoles, así que he creado el miércoles ahí a mano alzada, apañaico, y luego he tapado todos los números con boli negro y mientras se secaba iba haciendo el resto de las decoraciones, la guirnaldita, dibujar las bombillas y demás. Y luego con un boli blanco lo que voy a hacer va a ser poner los días del mes encima del círculo negro. De esta manera pues mira, hemos arreglado un poco el error. Y ya por último lo que haré será añadir color a las bombillitas y a la guirnalda con el amarillo. La siguiente doble página es mi calendario de organización de contenido. Esto es algo que voy a probar este mes, que es nuevo. Antes sabéis que hacía una página para organizarme los vídeos, pues ahora lo he extendido y me he hecho en la página de la izquierda el content planner para Instagram y los blog posts. Voy a intentar ser un poco más regular en todas las plataformas. Y luego a la derecha tenemos el calendario para YouTube, donde me voy a hacer la lista de los vídeos que voy a preparar cada semana y organizar un poco las publicaciones. La siguiente página es una página que me ha gustado mucho, que la he llamado la página de los posits. Es la organización mensual de enero y aquí voy a hacer, vamos, un montón de listas. Tengo la lista de los libros que quiero leerme este mes, una listita de cosas que quiero probar, una lista donde van a ir todos los objetivos y los action steps que van relacionados con los propósitos de este año. Bueno, un poquito de todo. También tengo aquí pues para apuntarme a algunos momentos, como por ejemplo pues planes que haya hecho, lugares a los que haya ido, la lista de to-do para organizar el mes, el top 3 de tareas importantes que quiero hacer en enero y luego también una lista para las pendientes que me han quedado del resto de meses. Luego he hecho la decoración, he puesto el título de organización mensual de enero con una pequeña guirnaldita de luces para seguir con el tema del amarillo y las bombillitas. Pero tengo que deciros que esta doble página con estos cuadritos así en plan post-its me ha encantado, además con el amarillo pues como que cuadra mucho porque parecen post-its. Y creo que es una manera muy práctica de organizar las diferentes listas y las diferentes cosas que tenemos que organizar a vista en un mes. Así que creo que esta la vamos a ver bastante porque me ha gustado mucho hacerla. Pasamos a la siguiente doble página, esta es muy sencillita, que es donde voy a hacer mi espacio para el diario mensual, que es el Monthly Journal Prompt, que sabéis que me he hecho una colección con diferentes ideas para escribir y esta básicamente he cogido la doble página, he hecho una guirnalda alrededor y la he decorado un poquito y esta es muy sencillita pero es muy mona y es el espacio reservado pues eso, para reflexionar y hacer un poco de diario, que sabéis que es uno de los propósitos que me he hecho de cara a utilizar el Bullet Journal también este año. La siguiente colección mensual también va a reflejar...
La siguiente colección mensual también va relacionada con el tema de pensar y desarrollar, porque sabéis que me he hecho otra colección en el Bujo del 2020, que os dejaré arriba el vídeo en las tarjetas, donde me planteé una organización que se llama New Year Better Me, que sería plan año nuevo, pues mejor yo. Y aquí básicamente solo he hecho unas bombillitas para dejar el espacio libre, pues, para escribir. La siguiente doble página sabéis que es una de mis favoritas porque es la combinación de la lista de favoritos del mes con los Happy Thoughts, que es donde me apunto cada mes algo bueno que me haya pasado cada día. Y como podéis ver, esta vez he probado a hacerlo un poco distinto. He dividido la página en horizontal y tenemos en la parte de arriba una bombilla diferente para cada categoría de favoritos, y luego en la parte de abajo he hecho la lista de los Happy Thoughts dividida en dos, me cabieron bien aquí todo en horizontal. Y bueno, nada, pues he seguido con el tema de las bombillitas. Para separar las dos colecciones, lo que he usado es como una guirnaldita y básicamente he dibujado las bombillas, he puesto el título de favoritos y el título de los Happy Thoughts, lo he rellenado un poquito todo con amarillo, no mucho porque no quería llenar todas las bombillas de color, he puesto puntitos amarillos en la guirnalda y nada, esta sería la colección. Que tengo que deciros que me encanta cómo ha quedado todo este tema de las bombillas, me ha gustado mucho este mes y os voy a pedir que me dejéis abajo en comentarios recomendaciones para estos vídeos, porque puede ser guay ver qué ideas de temas me dais. Pasamos ahora a la organización mensual de la comida, porque esto es algo que quiero mejorar tanto para ahorrar en cuanto a las compras mensuales como para llevar una dieta un poco más equilibrada. Sabéis que estoy interesada en el tema del real fooding y me he hecho una doble página donde voy a hacer el menú mensual, que básicamente será una organización vertical, y luego tengo en la página de la derecha un apartado para recetas para probar, que quiero intentar probar dos recetas diferentes al menos cada mes, y luego un espacio pequeñito para, pues, la shopping list para estas recetas. Y ahora ya por último llegamos a la primera semana, al primer weekly que he organizado, que es una semana muy sencillita. He dejado un espacio de 5 cuadritos entre día y día, y para poner el día pues he hecho una bombillita por hacer un poquito más de decoración. Pero nada, esta es la primera semana del año y solo me he preparado la primera porque ya veremos a ver qué tal voy de trabajo después de los días de fiestas, los reyes y demás. Bueno, pues esta sería un poco la organización que he hecho para este mes. Vamos a ver un poco cómo ha quedado todo. Tenemos la portada con las diferentes quotes y los dibujitos. La organización mensual a vista, que al final ha quedado tal que así. La organización del contenido de Instagram, blog y YouTube. La organización mensual con los post-its. Los favoritos y los happy thoughts. La espacio para el diario. El espacio para reflexión del New Year, New Me. Menú mensual, comidas, shopping list. Y el weekly. Y nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado mucho y que os haya gustado este formato de vídeo donde os voy comentando el proceso mientras lo voy haciendo. Decidme qué os ha parecido el modelo este abajo en los comentarios. También os recuerdo que tenemos vídeo hasta el día 31 y me podéis dejar en comentarios ideas para vídeos, temáticas que queráis ver en 2020 o incluso temas para el bullet journal de cara a 2020. Y nada más, espero que os haya gustado mucho y nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack. ¡Adiós!